día grande en fiestas de Varasua. En su ayuntamiento sale hasta la iglesia de San Bartolomé para celebrar la procesión y la misa de este día. De San Bartolomé en Varasua, un día grande para las personas de Varasua, ¿no? Y para los que no somos de Varasua también. Usted no es de Varasua y lleva la cruz parroquial de la iglesia. Sí, pero lleva aquí más años. ¿De dónde es? De Miranda. Y sin embargo, ¿qué fue? ¿El amor de una de Varasua en lo que le hizo venir aquí? Hombre, claro, la huesera en aquellos años. O sea que la huesera es la que traía, nos mezclaba a todos, ¿no? Sí. Y además eso lo tienes que saber tú también por experiencia, porque eres bastante más joven que yo, pero ya tienes añicos. Bueno, sí, yo soy de Beira y me casé con uno de Tafalla, ¿no? Pues normal. Aunque mis raíces están aquí porque mi abuela era de Varasua. ¿Ah, sí? Joder, mira, no sabía eso. Feliz día de San Bartolomé. Muchas gracias.
Bueno, veo que estás sujetando el palo. ¿Vas de porteador? ¿Sabes qué es eso? Llevar al santo. ¿Quién lleva al santo? ¿Quién es el que está aquí a lo tuyo? ¿No sabes? ¿No? Bueno, yo pensaba que sí, porteador del santo aquí en fiestas de varas. Supongo que con este rico, aunque sea bochorno, se ha hecho más llevadero. Bueno, sí, la verdad que el calor aprieta, pero sí, sí se ha hecho llevadero. Ha estado bien. ¿Cómo se llevan las fiestas de Barasen? Bien, con tranquilidad y a gusto, sí. ¿Es un día importante este de San Bartolomé? Sí, el más importante de las fiestas. Al final es el patrón y hay que honrarle. Las familias supongo que se reúnen, ¿no? Sí, se reúnen a comer y nada, y a pasarlo bien todos. Pues que lo disfruten. Nada, un par de preguntitas. Sí. Javier, ¿diriges la banda? No, como te he visto levantando el palo. No, digo, porque igual. Al final pues, la percusión es quien marca un poco el ritmo. Vale. En honor a Lecumberri, que ha ejercido hoy un poco de directora de esta banda. No, de directora no. Al final la percusión pues es lo que tiene, que marcar los cortes y al final en una procesión, pues... que se nos escapa el compañero, ¿no? Que en la procesión pues a veces hay que cortar antes de tiempo, sí. Bueno, como tiene prisa, bueno, lo hemos visto, no sé qué edad tiene, pero ahí estaba con los platillos, siempre aquí en Barasen. No sé, claro. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Pues desde hace 3 meses. Ajá. ¿Cómo 3 meses? Por ahí. ¿Cuánto tiempo lleva? Andamos con el bombo que con los platillos. Lo toca en platillo. Sí, así es. El más antiguo, supongo, de la banda, ¿no? Sí, el más viejo, mayor. El mayor.
Gracias. Ya tenemos ya 84 años. Bien llevamos. Sí, todas las gracias. No, pero no hemos trabajado mucho. No, ¿eh? Algún rato sí, pero lo demás no. Bueno, ¿cómo se lleva esto de salir en la procesión a tocar? Para eso siempre es muy musical, ¿no? Bueno, pues bien, hacía tiempo que queríamos retomar esto de la música y con la pandemia hubo parón y nada, pues aquí estamos. Por lo menos, pues la banda que llevamos mucho tiempo tocando, al menos salimos hoy el Día del Patrón y tocamos la procesión y luego un poquito después de la misa en un lunch que hay en la plaza. Sí. ¿Habéis ensayado mucho? Bueno, pues sí, sí, intentamos que nos salgan las cosas lo mejor posible y sí, sí, hemos quedado durante el verano también para poder ensayar y tener las canciones preparadas, sí. ¿Vais a hacer más actos? ¿Vais a participar en más actos? No, de momento solo es hoy, el Día del Patrón y ya está, sí, pues porque al final la gente pues es difícil, es un sacrificio, entre comillas, la música, hay que ensayar y a la gente pues llevamos tantos años que también nos apetece también disfrutar, que vengan otros grupos, disfrutar de la música y bueno, y humildemente pues hoy participar también. Pues que sigáis disfrutando. Vale. María, cuéntame, ¿cómo se viven las fiestas de Barasuen? Disfrutonas, disfrutonas, con mucho calor, pero disfrutando. Bueno, vemos más a la gente joven hoy estos días en fiestas, porque la mayor parece que se queda más en casa. Bueno, hoy que es el Día del Patrón, siempre sale mucha gente mayor también. Ayer más juventud. San Bartolomé, día grande, supongo, en Barasuen. Sí, comidas familiares, pelota, lo típico. ¿Vivís aquí en Barasuen, de continuo? ¿Cómo es vivir en un pueblo? Bueno, la verdad que ahora mismo hay bastante juventud en el pueblo, sí. O sea, que Barasuen es un pueblo... Tiene vida, sí. Trabajar, estudiar y eso en Pamplona, pero tiene vida. Estáis cerca, hay buena combinación. Sí, sí, sí. Sí, 20 minuticos, 30, sí. Pues a disfrutar de las fiestas. Gracias. Nos despedimos de Barasuen en este día grande de las fiestas de San Bartolomé, como ven, con muy buen ambiente, pero no se olviden que tienen una cita aquí todas las mediodías durante las fiestas con el certamen de currillas. Aquí en Zona Media Televisión hemos disfrutado del día grande de San Bartolomé en Barasuen. Nos vemos en un próximo programa en blanco y rojo.